Ingresar aquí a la sede del Poder Ejecutivo. Bueno, esta es una reunión que venimos pidiéndole al gobernador ya en estos días. Me he comunicado personalmente con él y accedió a que hoy nos podamos reunir. Bueno, hay dos temas puntualmente. Uno tiene que ver con el tema de la energía. Hay un pedido que venimos haciendo como universidad para que la universidad tenga un tratamiento preferencial o especial, digamos, en el tema de los gastos que estamos teniendo, de las boletas que están llegando a la universidad. Así que para nosotros es importante poder dialogar. También la universidad tiene una deuda producto de un fallo, digamos, judicial, en donde la universidad tiene que reprogramar esa deuda en relación a los montos por el amparo que en un momento presentamos. Así que bueno, ese es uno de los puntos. Y la otra es la situación que también queremos resolver con el gobierno, que viene ya del año 2010, nos excede nuestra gestión, y es la regularización administrativa de la situación del CAP, del Centro Administrativo Provincial, que es donde que forma parte de un patrimonio de la universidad y que queremos avanzar para regularizar esa situación, ¿sí? Del comodato que necesitamos resolver entre la universidad y el gobierno de la provincia de La Rioja. Sobre el tema de la energía, bueno, ¿cuál es la situación hoy en día? ¿Se está garantizando el funcionamiento de la universidad en ese aspecto? Sí. ¿Se está restringiendo el uso de la energía? Sí, no, y nosotros no estamos restringiendo, estamos pagando las boletas. El insumo es un costo muy alto para la universidad, entendiendo que la universidad cuenta con la ciudad universitaria de la ciencia y la técnica, tenemos el hospital universitario, las sedes, las delegaciones, bueno, y el impacto que está teniendo las tarifas eléctricas, eso lleva a que el aumento, digamos, en los que nosotros tenemos que hacer frente es complejo, entendiendo que las universidades estamos pasando por un momento donde estamos reclamando los fondos correspondientes. Así que bueno, desde ese lugar es lo que venimos a plantear y ver qué posibilidades de poder lograr un acuerdo con el gobierno en ese tema. Se está dando en un contexto de coincidencia, de acuerdo al pensamiento que se vino expresando por parte del gobernador, por parte suya también, en base a lo que son estas políticas que van contrarias de pronto al beneficio de la educación y que también son expresadas por el gobernador. ¿Cómo se da esa coincidencia entre usted y el gobernador y qué otro aspecto podría darse en esta charla? Bueno, nosotros venimos, a ver, el año pasado tanto el gobierno como las distintas autoridades acompañaron el reclamo de la universidad. Hoy este año el sistema universitario está viviendo los 70 años de la gratuidad universitaria y en ese marco creo que la gratuidad tiene que ser acompañada por políticas que deban garantizar recursos, propuestas, ideas y proyectos que la universidad viene incentivando en estos años. Creo que sería un muy buen modo de acompañar también el crecimiento que está teniendo la universidad. Este año un récord histórico en el ingreso. Estamos teniendo también políticas para garantizar un desarrollo científico y tecnológico. Entonces es importante que tengamos un buen diálogo institucional entre el gobierno y la universidad pública. Bueno, aprovechar. El sentimiento están como en la misma sintonía, digamos. Esto con miras al armado que se da hacia futuro, digamos. Bueno, a ver, nosotros estamos consolidando y con mucha sorpresa, como ayer, estamos consolidando una fuerza nueva que está planteando un proyecto de desarrollo, de crecimiento, defensa de la universidad pública y bueno, y todos aquellos en los cuales nosotros podamos encontrar ese punto de encuentro, sin lugar a dudas, nos va a tener en esa misma vereda, ¿no? Entonces yo creo que de ese lugar es que justamente buscamos coincidir. Somos una fuerza nueva, estamos creciendo, vamos a seguir caminando, vamos a seguir escuchando y vamos a seguir también buscando esas coincidencias para ver cómo se puede seguir avanzando. Por último, ¿va a aprovechar esta mesa para poder justamente hablar de política también o los dos temas puntuales que hizo referencia? Nosotros venimos hoy por una cuestión institucional, pero sin lugar a dudas, si hay alguna charla, una debata, siempre es muy bueno y muy propicio discutir y hablar de política institucional, de políticas públicas y también de la política que nos interpela todos los días en la provincia de La Rioja. Esta mañana se expresó públicamente, el gobernador celebra justamente de que dentro de lo que es el marco de la Constitución, de la democracia, puedan justamente presentar este nuevo sector político, este proyecto, digamos. Bueno, yo conozco el espíritu democrático que tiene el gobernador y me parece importante, no lo escuché, pero me parece importante que él promueva la consolidación de espacios nuevos, que queremos ser escuchados y que tenemos también el compromiso de visibilizar estas realidades que son importantes y que pueden complementar en el ejercicio y en la mirada de una política pública integral que nos contenga a todos. Lo dejamos que ingrese, muy amable. Bueno, dale, gracias. Muchas gracias.